Muy bien, esto con el INDE y Shela, pero ¿qué le puedo comentar en relación a las reformas a la Carta Magna? Son 2 meses y 4 foros que se va a tomar la socialización de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo. Este, le cuento, es el cronograma que diseñó el presidente de la Comisión que llevará este tema. La mesa de socialización de las reformas constitucionales iniciaron en medio de una gran convocatoria de partidos políticos, académicos y organizaciones sociales. La propuesta enviada por el Ejecutivo será conocida junto a otras 4 iniciativas de reforma constitucional. La comisión realizará 4 foros públicos en un transcurso de 2 meses. A esta reunión se ha invitado y han confirmado su existencia Universidad de San Carlos, Rafael Andívar, ACIES, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Como son 4 temas, no serán más de 4 foros los que se realizarán. Entre el análisis que tiene que hacer cada diputado con su respectiva bancada y partido, y luego los foros, estaríamos haciendo todo este trabajo en las últimas 2 semanas de septiembre y las 3 primeras de octubre. El plazo para finalizar la socialización fue objetada por las bancadas minoritarias, que pidieron llevar los foros de discusión a los diferentes departamentos e incluir todas las visiones en el proyecto de reforma. Desde los centros de estudios, ven fundamental el llegar a un acuerdo político para que las discusiones avancen con normalidad. Es fundamental e importante si este proceso o la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente quiere avanzar dentro del proceso legislativo, se requerirá primero discusión y acuerdos políticos para que eso suceda de esa manera. Por una Guatemala en paz, Ben Kei Ching y Noé Medina.